Pues no estoy loco. Ricolás, por favor, acéptalo. ¿Quién ve una chica que aparece y desaparece en todas partes? No, no, eso es lo que me quieren hacer creer. Por eso es un plan. Por eso tiene que ser un plan. No. Yo creo que tú ya estás un poco rayado, Ricolás. Te han pasado cosas muy paltas, fe. Cosas bastante feitas. Y por eso se te han movido unos tornillos en la azotea, hermano. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi. Pero luego desaparece, Ricolás. Esa chica no existe. No, sí existe. Es real. Yo la vi. A ver, ¿quién más la ha visto aparte de ti? Bueno, cuando me llamó por teléfono... No, estaba solo. Pero de ahí me la he cruzado en la calle. Pero siempre he estado solo. Pero cuando me la encontré en el karaoke, no estaba solo. Estaba con Rasek y con Ingrid. Ah, por Dios, hijo. Ya, sí, está bien, tienes razón. No son los dos más brillantes, pero no estaba solo. Ah, Ricolás, yo creo que tú ya rayado estás, hermano. Y eso, discúlpame, pero viene de herencia. Porque tu vieja la palo seco, ya le patina hasta en hielo. No me vas a convencer. No estoy loco, estoy bien. Estoy bien, y esto tiene que tener una explicación. Amigo. Y yo la voy a encontrar, vas a ver. Cuñado. No estoy loco, Joel, la voy a encontrar. Sí. La voy a encontrar. Ya, hijito, hay que seguir la corriente, la loquita. ¡Ah, Ricolás, rayado estás! Pobre, mijito. Voy a hacer mi video, clic, 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 clic. Voy a hacer mi video, clic, clic, clic. ¿Qué tal? Hello. Esta ya sí está recontra rayada, ya tiene un fiestón, un año nuevo en la azotea. Un rumbón en la cabeza. Tú tienes que estar detrás de todo esto. ¿Perdón? ¡Vamos, habla, confiesa! Nicolás, Sergit nunca estuvo con Morgana Centurión. ¿Has estado con Morgana Centurión? Morgana fue mi paciente, ella cree que estuvo conmigo. Mamá, por favor, ¿con qué clase de profesional te estás metiendo? Yo confío en él. Yo también. ¿Quieren mi opinión? No. No. Mira, lo de Morgana Centurión es una anécdota. ¿De qué plan estás hablando? ¿Entendiste? ¡Una trampa! Ah, una trampa, sí, claro. ¿Qué tipo de trampa? ¿Qué necesidad tendría yo de tenderte una trampa a ti, muchacho? Pero no sé. Desestabilizando emocionalmente para que no pueda defender a su casa, a su mamá. ¡Cállate, Giro! Ay, su mamá ya está bien vieja para defenderse sola. ¡Cállate, Montserrat! Están pasando cosas muy extrañas acá. Acabo de ir a buscar a la psicóloga, Ariana Romero, a su consultorio. Ya no está. Ya no está. Yo me atendí con ella y de pronto... ¡Ya no hay! ¡Desapareció! ¿Qué dices? ¿Que te atendió? Sí. Lo siento, Nicolás. No quiero perturbarte con esto ni agobiarte, pero... Ariana me dijo que jamás fuiste a verla. Ariana me dijo que ella nunca te atendió. ¡Claro que sí! Yo estuve en su consultorio y yo hablé con ella. Lo siento, Nicolás, pero ella misma me dijo que nunca te atendió, que jamás llegaste a entrar a su consultorio. ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! No te alteres, Nicolás. No, está bien, déjenlo que se desahogue, que saque todo lo que tiene dentro. ¡Basta! ¡Por favor, deja de tratarme como si estuviera loco! ¡Tráele agua a mi nieto! ¡No, no quiero nada! Quiero mejor tú. Perdón, no, Montserrat, aquí no es con ustedes, no me hagan caso, perdón. ¿Por qué no hablamos con calma sobre este asunto? ¿Qué les parece? No tengo nada que hablar contigo, no te voy a creer nunca, farsante. Espera, Nicolás. Nico, yo recuerdo que viniste muy tranquilo, muy contento de tu reunión con esa muchacha, Ariana. Sí. Sí, sí, Nona, yo sé que tú me vas a entender. Sí. Yo me llevé muy bien con ella, me sentí muy cómodo. La terapia comenzó a fluir porque no parecía una terapia. Además, me dio un papelito, ¿te acuerdas del papelito? ¿Se lo ha mostrado el papelito al farsante este? Así que creo que sí te lo enseñé. El papelito, sí. No, mi opinión sincera, ¿no? Esa no me pareció la letra de Ariana, para ¿Cómo nada. Que no? ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? Claro que ella lo escribió, ¿no? En el papelito, ¿dónde está? No sé dónde lo puse. Sí la volviste a ver. Fui a buscarla, pero no había psicóloga, no había consultorio, no había nada. Estaba todo vacío, todo abandonado. Escucha, Nicolás, ¿podrías describir a esa muchacha? Sí, claro que sí la puedo describir. Ariana es una chica normal, con mirada como perdida. Tiene el pelo rojo. Se volvió loquito. Loquito, no sabiendo, ¿eh? Pero poco violento. Se traió.
Nicolás, ¿no te habrás confundido de dirección? No, no, Nona, si tú me diste la dirección apuntada en un papel con sus datos, ¿te acuerdas? Yo no te di la dirección. Claro que sí. No, no, pero me la dio cuando la llamé por teléfono y yo la apunté por acá en alguna parte. Espero que no se haya borrado. El teléfono que ha marcado no existe o se encuentra fuera del área de servicio. ¡Sácame eso! ¿Qué cosa quiere demostrar, ah? Escucha, Nicolás. Tú dijiste que te llevaste bien con esa muchacha porque ya la habías visto antes. Cuenta. Sí, sí, ya la había visto antes varias veces. Me cruzaba con su pelo naranja por todos lados en la calle, pero nunca la podía alcanzar. Y después la conozco en su consultorio y cuando la conozco me llevo súper bien con ella. Sentía que nos conocíamos de hace muchísimo tiempo. Fue como cuando la vi en el karaoke y yo me estaba yendo porque sentía que no tenía nada que hacer en ese lugar. Y en eso empieza a sonar esa canción y ella la comienza a cantar y encima canta tan bonito. Pero era mi canción con Grey, Nona, por Dios, basta. ¿Qué piensas, Sergit? Es mucho más grave de lo que me imaginé. ¿Podemos hablar a solas? Por supuesto. No quiero alarmarlas, pero el caso de Nicolás es mucho más grave de lo que suponía. Lo sabía. La demencia corre por la familia. Por favor, Bruno. Sergio todavía no ha dicho nada. ¿Qué tiene mi hijo, Sergits? No. Nicolás no está loco, Isabela. Lo que pasa es que su aparente ruptura con la realidad está creciendo a pasos agigantados. Ha creado todo un mundo ficticio alrededor de esta chica pelirroja, perfecta, etérea, mesiánica, que aparentemente lo comprenden todo. Pero, entonces, esa chica no existe. Tú misma escuchaste la historia, Francesca. Sale con sus amigos y en lugar de divertirse, no la pasa bien con ellos. Y de pronto, aparece esta linda chica cantando la canción de su difunta mujer. Luego, la ve en la calle apareciéndosele repetidas veces sin nunca lograr alcanzarla. Y cuando finalmente cree haber ido a su terapia, ¡oh, sorpresa! La psicóloga es esta linda chica. Ella lo comprende, hablan bien, se llevan de maravilla, pero al día siguiente no existe, ni ella, ni el consultorio. ¿Qué podemos sacar de todo esto, Francesca? Señora Francesca, su coñac. No te pedí nada. ¿Ah, no? Ah, me pareció... bueno, se lo dejo por aquí. Sí. Retírate, Montserrat. ¡Retírate! Sí, señora Francesca. Sergits, ¿qué podemos hacer por Nicolás? No será fácil. Pero aún estamos a tiempo. Déjalo en mis manos. Por supuesto, Sergio. Eres el único que puede salvarlo. ¡Me opongo rotundamente a que este loquero rellene de pastillas a mi nieto! Bruno, Nicolás necesita medicación. Es la única salida. Ha tenido una pérdida muy grave y la está supliendo con una chica idealizada. No me importa. Prefiero eso, verlo como un zombie dependiente de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Hiro? ¿Tú también? Quiroche, Quiroche.